Y espera, por favor, ¿le regalas un minuto de tu tiempo a Dios? Hoy el Señor tiene un hermoso mensaje que será de bendición para tu vida. Y si no tienes tiempo para Dios, sigue deslizando sin ningún problema. Pero hoy el Señor quiere decirte en Mateo 7:11, pues ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más a nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a nosotros que se los pidamos? Quiero decirte que el Señor es justo, con las personas buenas, así con las personas malas. Dios no se fija en tus pecados y Él te sigue amando y queriendo tal y como eres. Pero en esta hora Dios quiere que tú te arrepientas para que te dé las bendiciones de los cielos. Permíteme orar por tu vida. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor, bendigo la vida de esta persona que se queda a ver este video. En esos momentos, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y si esta persona está orando, está pidiendo algo, Señor, cúmpleselo, Señor. Dale su milagro, Señor. Y todo lo que ella toque será de bendición y de multiplicación. Amén y amén. No olvides compartir el mensaje del Señor. Dios te bendiga.